Bueno, son las 14:15 y vamos hasta Alexis Avero, que nos va a ampliar una información que tiene que ver con una extraña desaparición de un trabajador en el interior del país. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludo a vos, a Carlos y a todos los compañeros. Hablar de este caso, porque todo un misterio envuelve a la desaparición de Dilberto Sánchez, un trabajador del volante, específicamente transportador, que fue visto por última vez en la zona de Catuete hace exactamente una semana en una estación de servicios de la zona cuando se desarrollaba el partido de Olimpia. A partir de ese momento comienza a perderse el rastro del mismo. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de estas aristas que llaman la atención? Y es que él debía transportar una importante cantidad de soja, un camión repleto, cargado, desde la zona de Catuete hasta un puerto de Villeta. Sin embargo, el camión aparece en la zona de Pirayú, específicamente en una colonia abandonada y sin la soja. Es tu hermano, Edilberto. Sí, mi hermano, Edilberto Chávez. Sí, el camión se amaneció el jueves en la zona de Tabaí, Pirayú, específicamente, sin la soja. Y todos los documentos de mi hermano, del vehículo, la llave puesta, pero mi hermano no estaba en el lugar, desapareció. Y eso es lo que queremos saber, si alguien lo ha visto por ahí, por la zona, ya sea hacia Canindeyú o hacia acá, hacia Pirayú, donde se encontró el camión, que nos avise, por favor, porque ya estamos desesperados. Es desesperante porque que aparezca el camión vacío, que nadie lo haya visto, que hasta ahora inclusive la fiscalía no se haya movilizado, porque hablan de un trabajo en conjunto entre la de Paraguarí y la de Catuete, específicamente el departamento de Canindeyú. No hay avances. Nada, hasta ahora todavía. En especial la fiscalía todavía no, parece que no le da mucha importancia, porque ya pedimos, yo en especial le pedí, por favor, a lo del investigador de delito, que pidan por favor la cámara de los peajes para ver si él pasó o ya era otra persona el que venía con el vehículo y le dejaron tirado a mi hermano allá por Catuete. Y hasta ahora nada. Ya son una semana. ¿A salir o no salió de Catuete? Porque él estaba esperando a otra persona que también estaba cargando, iba a puntear la marcha, porque él no conocía el tramo desde ese sector hasta Villeta. Hasta Villeta, hasta el puerto Custodia. Lo último, así que nosotros no sabemos si él llegó a salir, si vino hacia acá o ya le salieron por el camino o... Eso es lo que hasta ahora es un misterio. Hasta ahora no sabemos. Por último, ¿qué dijo el guía, el que tenía que tomar la posta después? Según él, que él pasó por el lugar donde estaba mi hermano, que era kilómetro 35, que estaba en una estación de servicio viendo el partido, pero que él, según él, mi hermano no le pidió que le sirva de guía. Y que él vino hasta 6.000, que se le descompuso su vehículo. Eso fue lo último que él... Y lo único que me dijo también. ¿Esperas que la fiscalía avance los investigadores? Eso es lo que queremos, estamos pidiendo. Tiene una hija de 2 añitos. Mi mamá, que está desesperada, le está buscando allá por Pirayú, donde se encontró el vehículo. Y ya no sabemos más a dónde recurrir. Angustiante y desesperante no saber nada de él. Fuerte respeto a la familia. Gracias. Bueno, primeramente esperemos que tras pública esta denuncia, en el sentido de que se está cuestionando el trabajo de la fiscalía, de los investigadores, ellos puedan nuevamente movilizarse y tratar de dar con el paradero de Edilberto Chávez. Tiene 33 años y se encuentra desaparecido hace exactamente una semana. Lo llamativo del caso, camión repleto de soja, que desaparece la carga, y el vehículo que aparece en la zona de Pirayú. Todo podría guardar relación con esta mafia que se dedica al robo de granos, según los primeros indicios de la investigación. Bueno, Alexis, muchas gracias. Bueno, muy pendientes al trabajo que puede hacer la policía para ubicar el paradero de este trabajador.
Hasta la próxima.